Te venimos a ver por una cuestión de que se aproxima ya el partido con Gimnasia de la Plata, pasó el partido con Unión y por ahí hubo algunos desencuentros entre el público y la seguridad, tanto a la hora del ingreso como del egreso del estadio. Contanos un poco las razones de este operativo que es nuevo y a la cual el hincha y el socio se va a tener que acostumbrar en lo que queda de campeonato. Bien. Te cuento, el sistema de sectorización, como se llama, apunta a tener un mayor control, ¿sí?, del ingreso del público y un control desde la parte de seguridad privada y de la policía de Tucumán, cuando el hincha ingresa y cuando egresa también, ¿sí? Es decir, dividir a los hinchas en populares, preferenciales, plateístas, ingresos de vehículos autorizados. A eso apunta puntualmente el sistema de sectorización, agilizar el ingreso y evitar que masas de público, llámese preferencial por ejemplo, o cabecera Bolívar, se unan, ¿sí? O que el público invada el sector destinado exclusivo para los vehículos, por ejemplo. Sí, que no tengan proximidad con los vehículos de los árbitros, visitantes, equipo local, etc. ¿Me entendés? El diagrama gráfico que se dio a conocer en la previa del partido con Unión se va a mantener en estos partidos que quedan. O sea, que aquel hincha o socio que viene, por ejemplo, a la zona de Platea va a tener que ingresar por calle Lavalle y Matienzo y así sucesivamente cada uno de los sectores. Así es. El operativo se va a mantener durante todo el campeonato. Apunta a que las costumbres cambien, el hincha, ¿sí?, para que mejoremos el ordenamiento y el ingreso, ¿me entendés? A eso apunta puntualmente, ¿sí? Hay una razón, contanos, que es una imposición de Superliga, que es por eso que se habilitó únicamente el portón de calle Matienzo para el desalojo de las personas que asistieron a Platea, sino el de la esquina el de calle Bolívar, y no el de la esquina de Matienzo y Bolívar, como normalmente se hacía, es para evitar que el equipo visitante tenga contacto con la parcialidad local. Así es, exactamente. Como vos bien lo dijiste, el portón de Matienzo y calle Bolívar es un portón vehicular. O sea, está habilitado para el ingreso y egreso de vehículos puntualmente, no de público, no de peatones, ¿sí? Y de esa forma le damos seguridad tanto a la visita como a los árbitros o al equipo local cuando se está retirando en sus vehículos. A eso apunta puntualmente. El plateísta ingresa y egresa por el lugar por el que llegó al estadio. Para cerrar esta nota, Rafa, demos las recomendaciones necesarias para el partido del lunes. Banderas, comportamiento del público en general. Un par de directivas como jefe de seguridad para que el club después no sufra consecuencias adversas. Así es. Por ejemplo, en el último partido se hizo mucho hincapié en el control de las banderas que se intentaban ingresar al estadio. En seguridad se considera que a través de la bandera, mientras más grandes sean, hay más posibilidades que oculten elementos contundentes, bebidas alcohólicas, hielo, pirotecnia. Entonces, a eso apunta la norma de seguridad de restringir el tamaño de las banderas que se intentan ingresar al estadio. Se flexibiliza al permitir el ingreso de banderas de 2x2, 3x3, 4x4. Más grande, tenemos más probabilidades que nos oculten elementos contundentes que en un campo de juego trae consecuencias en esta Superliga directamente al club. Multas económicas, quita de puntos, y justamente es mi trabajo controlar eso. Primero está justamente que no tengamos una sanción económica o una quita de puntos por un hecho así. Gracias, Rafael, por tu tiempo y esperemos que el lunes sea una verdadera fiesta, tanto en lo deportivo, en el campo de juego y en las tribunas. Seguro que sí. Le pido al hincha que sea paciente y que tenga en cuenta que ninguna medida de seguridad que se intenta implementar es para molestarlos. Queremos brindarles la mayor tranquilidad y seguridad, tanto de cuando llegan al estadio como cuando se retiran.
cuesta cambiar nuestras costumbres, pero sean pacientes, también pongan de su parte, porque el club quiere estar acorde a la liga en la que estamos jugando.